Diputada, para que nos comente pues su opinión, o más bien nos dé un fragmento de cuáles fueron los motivos que pues, dieron esta decisión de pasarse a Morena. ¿Qué condiciones hubo precisamente el Movimiento Ciudadano para que saliera? Primero eso y bueno. Pues mira, las condiciones o coincidencias con Morena es, ya lo comenté yo hace ratito, yo siempre he trabajado por la gente, cerca a la gente, por el estado de Colima. Hoy veo en Morena que siempre lo he estado haciendo así, y a mí es el trabajo que siempre me ha gustado. Yo ya tengo aproximadamente unos 20 años trabajando cercana a la gente, y digo, ¿por qué Morena? Precisamente yo creo que es el principal motivo por el que está ahí Morena trabajando cercanos. Veo que en Morena, siempre lo han dicho ellos, hay que trabajar por el bien de los ciudadanos y no por el bien común. Usted, digamos, dentro de esta perspectiva del trabajo que va a tener, ¿ve condiciones de libertad para poder realizar el trabajo que considera importante para la ciudadanía? Claro que sí, veo libertad, pero siempre también debemos de cuidar lo que estamos haciendo en lo legislativo. Pero vuelvo, a lo mejor voy a ser muy repetitiva, pero lo que más me gusta es estar trabajando para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué condiciones no hubo en Movimiento Ciudadano ahí en la bancada con Nacho Vizcaíno, con Chuy Dueñas para, bueno, todo este tema que se dio? Bueno, yo creo que cada quien tenemos diferentes maneras de pensar. Yo respeto a mis compañeros en su momento de bancada, Chuy Dueñas y Nacho Vizcaíno. Siempre tuvimos un diálogo y siempre con las diferencias, pero respetamos cada quien las decisiones de cada uno. ¿Entonces la ayuda de Chuy? No, nada de eso, no, nada que eso. O sea, así como Chuy tomó su decisión de irse a Movimiento Ciudadano, yo tomo la decisión de venirme a Morena, pero no, nada de decisión porque él llegara, ¿sí? ¿En Movimiento Ciudadano, en el partido en general, le cortaron alguna, digamos, alguna posibilidad, o cuáles fueron, digamos? No me acuerdo, nada más que aquí sí quiero ser yo, para que toda la ciudadanía, por ahí se comentó, que Movimiento Ciudadano, por ahí se manejó que Movimiento Ciudadano me había dado de baja, para nada. La que decide renunciar a Movimiento Ciudadano es su servidora, Glenda Ochoa. Yo aquí tengo, si me permiten mostrarles, el oficio, donde yo el 30 de marzo hago mi renuncia formal a Movimiento Ciudadano. No se la di directamente al delegado, que ahora está comisionado, porque no se encontraba, bueno, estaba en México, pero sí estaba ahí la secretaria de acuerdos, donde yo llegué y le dije, ¿sabe qué? Vengo a presentar mi renuncia. Ella tuvo que comunicarle a través de vía telefónica, donde yo estaba decidiendo retirarme de Movimiento Ciudadano. Y pues bueno, no hay otra más que decir, pues, o sea, adelante. Yo creo que las decisiones son personales, pero sí quiero que toda la ciudadanía esté consciente de que quien decide retirarse de Movimiento Ciudadano es su servidora. El tiempo que yo estuve en Movimiento Ciudadano, yo llegué en el 2015 a Movimiento Ciudadano. La persona que me invita para hacer un trabajo, como siempre lo ha hecho, cerca a los ciudadanos. En el 2015 empiezo a trabajar, donde recuperamos la alcaldía junto con mi equipo que yo traía. Se recuperó la alcaldía del 2018 y ahí están los resultados. Siempre que me han encomendado algo en donde yo esté, yo siempre he hecho las cosas con responsabilidad y dando resultados. Y en el 2024, Glenda Ochoa tiene aspiraciones. Yo creo que todo mundo tenemos aspiraciones, pero ahorita pues no es el momento, no, ahorita no es el tiempo electoral, ahorita hay que ponernos a trabajar para quien nos dio la confianza de estar aquí en Morena, vean los resultados, y que sabemos trabajar, como siempre he dicho, hay que esperar los tiempos, ahorita no son tiempos pues electorales. Mencionaste que no hubo algún detalle específico por lo que decidieras cambiarte, sino que nada más tus ideales. ¿Quiere decir que el Movimiento Ciudadano ya no se cumplía tus expectativas? Mira, yo lo que empecé a ver ciertas cosas que a mí no es que no me agradaran, sino que, ¿cómo te diré? Cuando tú no estás con el rumbo de que tú ves que están llevándose para otros lados, pues dices tú, yo mejor tomo mi propia decisión y que hagan ellos lo que crean correspondiente, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más que decir? Nada más agradecerles a Morena, a todos los compañeros, y agradecerles también a todas las personas que en su momento, cuando yo decidí mi renuncia, me abrieron muchas puertas. La verdad, eso es una satisfacción para mí. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe trabajar, tú estás viendo que muchos ojos hay para ti. Y yo sé trabajar y voy a trabajar por el bien del estado de Colima, y hay Glenda para mucho rato. Y ahí aprovechando sus redes, aquí voy a colgarme de sus redes,
síganme viendo, vean mi trabajo que yo he hecho durante años, para que vean que hemos hecho un trabajo siempre por los ciudadanos. Es decir, hubo más ofrecimientos. Sí, yo lo comenté hace ratito, lógicamente en cuanto tú decides que renuncias a un partido donde vienes, pues te abren muchas puertas, pero realmente yo decidí con Morena por los que les comenté, cerca a los ciudadanos y siempre por el trabajo por el bien del Estado. Gracias, ¿eh?